47 ahí dice que hay que alabar con nuestras palmas. Amén. Porque a Dios le agrada eso. Por eso Dios nos ha creado. Para que le alabemos, le glorifiquemos. Y Él tiene cuidado de nosotros. Gloria al Señor. Y a su nombre. Vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 1. Adelante. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria al Señor. Pero busquen su Biblia. Los que tienen su Biblia, búsquenla. Y nos vamos poniendo de pie. El que no tiene Biblia y quiere ser salvo, cómprese una Biblia, porque si no lee la Biblia, usted está en tinieblas y los hombres están engañando con huecas filosofías. Y con huecas filosofías no entra al cielo. Al cielo entra cuando usted lee esta palabra y la guarda. ¿Ya? Cuando usted lee esta palabra y la guarda, entonces ya no está ciego, sino está con la luz de la palabra de Dios. Esto es luz para los que la leen. El que no lee la Biblia es un ciego. Gloria al Señor, es un ciego. Por eso el mundo está así, porque el mundo no lee la Biblia. Y están ciegos. Aleluya. Están siendo guiados por ciegos. ¿Quién vive? ¿Quién es ese ciego que le guía? Uno que habla de Dios, tiene una religión, pero no le enseña a leer la Biblia. Un ciego está enseñando a otro ciego. Y el Señor Jesús dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Para que la persona no esté ciega, debe de leer la Biblia y hacer lo que la Biblia dice. Entonces es luz para los demás. ¿Quién vive? Vamos a leer en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Levanten su mano para Dios, oremos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender el sabiduría de lo alto. Aumentanos la fe, Señor. Alimenta vuestras almas, Señor. Gloria a Dios. Salva nuestras almas, Dios mío. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Derrama tu bendición, Señor, derrama tu bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma, confirma, Señor, tu palabra. No regrese vacía, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Y reprendo demonios, reprendo espíritu. Sal, demonios, sal, demonios, sal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Vamos a cantar una alabanza, amén. Si alguien te pregunta quién es la verdad, si alguien te pregunta, todos ahí al fondo también, todos, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, el bajo del cielo, el bajo del cielo. A morir por ti, a salvar tu alma y hacerte feliz. A salvar tu alma y hacerte feliz. Si alguien te pregunta, aleluya. Si alguien te pregunta, ¿quién es la verdad? Dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile Jesucristo, el Hijo de Dios, el bajó del cielo a morir por ti, el bajó del cielo a morir por ti, a salvar tu alma y hacerte feliz, a salvar te feliz, amén. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo, no hay otra verdad, amén. El Señor Jesucristo, Él es la verdad. Y Él ha venido para hacernos conocer la verdad.
Y él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gloria al Señor. Aquí está la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, donde hemos leído. Esta palabra tiene actualidad. ¿Ya? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el último capítulo, la palabra de Dios tiene actualidad. Y justamente esto que estamos leyendo, esto estamos viviendo también en estos tiempos. Y se va a acentuar más todavía. Muchos por maldecir a Israel ya están muertos y están en el infierno. Ahí tenemos a uno que se llamó Hugo Chávez, presidente de Venezuela, pero era ateo, era comunista. Los comunistas son ateos, ellos no creen en Dios. Aleluya, ellos no creen en Dios. Y el que no cree en Dios, pues es porque es un hijo del diablo, así de sencillo. Hay Dios y diablo. Y el diablo es el que engaña. El diablo es el que engaña a las naciones. Aleluya. Y ahorita las tiene engañadas las naciones. Y es el último engaño que va a hacer. Pero le va a ir mal. Y a todas esas naciones que le sirven al diablo, les va a ir mal, mal para siempre. ¿Quién vive? Como su título dice, Dios llama a Abraham. A usted también lo llama, usted que viene primera vez, todavía no aceptaba al Señor Jesucristo, Dios le llama. ¿Para qué le llama? Para que acepte al Señor Jesucristo y reciba perdón de pecados. ¿Ya? Porque toda persona que no cree en el Señor Jesucristo está en pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que hizo Adán y Eva. Ese pecado tiene toda la humanidad. ¿Ya? Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así también el pecado pasó a todos los hombres. Y por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, porque Dios no acepta el pecado. El pecado hiede en la presencia de Dios, apesta. Ahora, Señor, los comunistas apestan en la presencia de Dios, ateos. Aleluya, ¿quién vive? Son apestosos en la presencia de Dios. Y los apestosos no entrarán al reino de los cielos. Dios es santo, tres veces santo. Y para eso ha venido Jesucristo, para morir por nosotros y perdonarnos y santificarnos y justificarnos. Santos somos todos los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Todos los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo venimos somos llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Y por supuesto se apartan del pecado. Si invoca el nombre del Señor Jesucristo y sigue en pecado, ¿qué clase de santos es? Igualito sigue inmundo. Igualito sigue inmundo. Jesús dice, arrepentíos o pereceréis. Si no os arrepentís, vas a perecer. ¿Quién vive? Aquí dice la palabra de Dios, Dios llama a Abraham. A usted también lo llama, si todavía no aceptaba a Jesucristo, venga. Él quiere perdonarlo. San Juan 3:16 dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna? Vida eterna a través del Señor Jesucristo. Y se cree por la fe. El que en él creyere no será condenado, pero el que no cree en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. El hombre ya está condenado, solamente que tiene una esperanza en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. En él tiene la esperanza de poder pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás hacia Dios. ¿Quién vive? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aleluya, eso le dijo Dios a Abraham. Aleluya, y Abraham entendió. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto, por si acaso. No voy a creer que Dios conversó con Abraham así viéndolo. No, a Dios nadie le ha visto. Porque si le ve, lo derrite, pues. Porque Dios es fuego consumidor. ¿Ya? Gloria al Señor. La Biblia dice que Dios habla por sueños o por visiones. Pero el hombre no entiende. Aquí Abraham sí entendió. ¿Ya?
A veces te habla audiblemente también, pero a Dios nadie lo ha visto. No hay que creer que Abraham sí lo vio, no. Aleluya. ¿Quién vive? Y le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Serás bendición. Usted también puede ser bendición cuando se convierte al Señor Jesucristo, ¿ya? Y se bautiza, también puede ser una bendición para los demás. ¿Aquí hay bendición o no hay bendición? Claro, aleluya. Hay pueblos bien bendecidos que vienen enfermos, están sanados y curados. ¿Es bendición eso o no? Vienen sin trabajo, Dios le abre un trabajo. Viene pobre, Dios lo enriquece. Porque Dios no es pobre. Dios es el dueño del oro y de la plata. Gloria al Señor, que me ven. Y luego dice, aleluya, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán bendición en ti todas las familias de la tierra. Todos los que creen en Dios por la fe de Abraham. Abraham creyó a esto que Dios le habló por la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham no lo vio todavía allí. Abraham creyó e hizo lo que Dios le dijo. Si usted cree también, haga lo que Dios dice. Si usted no hace lo que Dios dice, entonces, ¿qué clase de creencia en Dios es? ¿Quién vive? No te hagas imagen de lo que está en el cielo y en la tierra, no se haga imagen. Pero que tal persona me dijo que es como tener la fotografía de tu padre, repréndalo al diablo. Amén. Hoy, diablo, apártate de mí. La idolatría es pecado. La idolatría es pecado porque Dios dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy fuerte y celoso. Dios es celoso. Aleluya. ¿Quién vive? Y visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Y cuando la persona practica idolatría, lo embrutece. Ahí está el problema. Dios mismo permite que se embrutezca. Pues que a veces las personas, por más que le dicen, no quieren escuchar. Y siguen cargando sus ídolos. Los ídolos a veces se caen, se rompen, se hacen pedazos. Y siguen creyendo en los ídolos. ¿Quién vive? Aleluya. Por eso el Señor dice, hoy no seas como el burro, como el caballo sin entendimiento. ¿No sabes que un ídolo es pecado? Dices que crees en Dios, que amas a Dios y que es como la fotografía de tu papá. Y te haces ídolos. Cuando Dios dice, no te hagas ídolos. Dime. Y ahí el hombre te engaña, pues. Es engaño del hombre. Son huecas filosofías, dice la Biblia. ¿Quién vive? Ahora vamos a Salmos capítulo 2. Vamos a leer esta palabra porque esta palabra estamos viviendo. Israel está en guerra y es la última guerra, ¿ya? Aparentemente, gloria al Señor, puede ser atacado, no va a desaparecer Israel, ¿ya? Dios está peleando por Israel. Aleluya, ¿quién vive? Dios le ha dado ciencia y conocimiento a Israel, por eso que de Irán le han mandado miles de proyectiles. Ha llegado el 1%. Un proyectil llegó de los miles. El resto en el aire, toitito, los han liquidado. Y las demás naciones no tienen eso. Y si Israel ataca, te ataca y llega. Ahí está el problema. Israel ataca y lo que dispara, eso va a llegar. ¿Ya? Irán atacó con miles de misiles y toditos esos misiles en el aire fueron deshechos con drones. Aleluya. Y han quedado avergonzados. Pero se están uniendo las naciones. ¿Qué naciones? Los naciones comunistas. Por ejemplo, acá ya están anunciando que van a apoyar a Irán. ¿Quién? Posiblemente Chile, que es nación comunista, Bolivia, nación comunista, y también posiblemente Brasil. Aleluya.
y Venezuela y Cuba, que son comunistas, también Colombia. Aleluya. Y todas esas naciones que apoyen a Irán para atacar a Israel son malditas. Son malditas. Y Dios las va a destruir. Aleluya. Dios las va a destruir. Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Que lo van a atacar, lo van a atacar. Pero Dios va a pelear por ellos. Dios ya está peleando por ellos. ¿Quién vive? Escucha lo que dice en Salmos capítulo 2. Es lo que estamos viviendo ahorita. Es lo que estamos viviendo. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. Dice, abra su Biblia, Salmos capítulo 2. El reino del ungido de Jehová. ¿Quién es este ungido? Jesucristo. Jesucristo. Gloria al Señor. Él va a reinar 1000 años. Después de esta guerra viene el arrebatamiento y el anticristo va a reinar mundialmente durante 7 años. ¿Ya? Y después de los 7 años viene un terremoto mundial cual nunca lo ha habido y destruye todas las naciones gentiles. La iglesia de Cristo ya no va a estar acá. La iglesia de Cristo va a estar allá con Jesucristo. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Entonces, Él viene a reinar después de los 7 años del anticristo, que Dios le va a permitir que gobierne 7 años. Aleluya. Dice, aquí dice, una pregunta que Dios hace. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aleluya, es lo que piensan. Atacar a Israel son pensamientos vanos. Piensa que Israel está solo. Israel no está solo, Israel está con el Todopoderoso. Y nosotros también estamos con el Todopoderoso. Y somos de la misma nación de Israel. No somos israelitas, pero somos del pueblo de Dios, igual que Israel es el pueblo de Dios. Y entre el pueblo de Dios tenemos que bendecirnos y tenemos que apoyarnos. ¿Quién vive? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es lo que piensa. Destruyamos a Israel y ahí se acabó todo. Aleluya. No leen la Biblia. Quien se levante contra Israel va a terminar mal y finalmente se va al infierno. Así como Hugo Chávez maldijo a Israel, se murió. Y siendo joven, y lloraba al último, y se arrimó a un ídolo que le llaman a Cristo, pues es un Cristo falso, y al ídolo le pide perdón. Aleluya, ¿quién vive? Y allí murió, pues, pidiéndole perdón al ídolo, allí murió, con cáncer. Después que maldijo a Israel, inmediatamente le viene el cáncer. Se fue a Cuba, cuántas veces regresaba, pensaba que en Cuba están los mejores médicos. Es mentira del diablo. En Cuba no hay nada, ni para comer tienen. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, Hugo Chávez maldijo a Israel y se murió. Y se murió joven, lleno de poder. Y era comunista. ¿Quién vive? Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Es lo que está pasando ahora. Se reúnen las naciones paganas, las naciones comunistas, para consultar contra Israel, para ver qué van a hacer para derrotarlo. Pues no lo van a poder derrotar, porque Dios va a pelear con ellos. ¿Quién me ve? Ya. Y dice, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Contra Jehová, esa nación de Israel es la nación de Jehová. Ellos no se han convertido al Evangelio todavía.
Pero al atacar a Jehová, están atacando también a su ungido, porque ahí también hay cristianos igual que acá. No vaya a creer que no hay. Ahí hay cristianos, ya miles y miles de evangélicos. Entonces, al atacar a Israel, también ahí atacan al ungido. Y el ungido es de Israel. Es lo que dice. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará. ¿Usted cree eso o no? Comienza a consultar para destruir a Israel. Dios está mirando y se ríe. ¿Por qué se ríe? Porque nadie puede pelear contra Dios. Al pelear con Israel están peleando contra Dios. Y contra Dios, alguien que pelea, pues nunca va a salir vencedor, siempre va a salir muerto. ¿Quién vive? A su nombre. El que mora en los cielos se reirá. Ahorita Dios está riéndose. Porque ya están consultando. Porque ya es tiempos finales. Tiempos finales. Eso nos enseña que Jesús viene pronto a arrebatar su iglesia. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Aleluya. ¿Qué más? Luego hablará a ellos en su furor. Y los turbará con su ira. Los va a turbar. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es este rey? Jesucristo. Él va a reinar en Jerusalén, en Sión. Esa es Sión. Durante mil años. Nunca ha habido un rey que dure mil años. Y va a reinar con vara de hierro. No va a dejar pasar así el pecado. No, no, nada. Él va a reinar con justicia y con vara de hierro. Ya su nombre. Así como se gobierna la iglesia la cosecha. Así va a reinar él también. O sea, la gente va a estar tranquila, va a tener bendición. Pero algunos se van a rebelar. Ahí no va a creer que no. Ahí no va a consentir el pecado, pero sí va a haber pecado. Pero ese que peca se van a morir. ¿Quién vive? Dice en el versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está hablando de Jesucristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús va a reinar en todas las naciones. Y muchos de nosotros, si nos llegamos a salvar y hemos ganado almas, también vamos a gobernar naciones. Así como la iglesia está gobernada por el pastor, pues el pastor envía discípulos a otros lugares para que gobierne la iglesia en otros lugares. Algo parecido va a ser. Jesús va a estar en Sion, aleluya, y de allí en la nación de Israel, porque viene solamente a gobernar a Israel, naciones gentiles ya no hay, porque perecieron en el terremoto que hubo después de los 7 años del anticristo. ¿Quién vive? Entonces Jesús va a estar reinando en Israel. Al comienzo va a haber poca gente, así como cuando se abre una iglesia, al comienzo poquita gente viene, después va creciendo, después hay que agrandar más el local porque ya no entra la gente. Igualito también va a ser allí. Cuando Jesús venga, van a quedar unos cuantos judíos, ¿ya? En la Biblia hay un número, ¿ya? Esos judíos van a quedar, porque va a venir el terremoto, en el terremoto y se van a meter en unos túneles que ellos tienen, para en caso de una guerra nuclear. Tienen túneles, y en esos túneles ellos se van a salvar del terremoto. Y cuando Jesús viene, allí va a reinar con esas personas, solamente con judíos, naciones gentiles, ya se acabó todo. ¿Quién vive? Ahora es el tiempo de las naciones gentiles, ya está a punto de terminarse. Gloria al Señor. Y ese pueblo, a los mil años, se va a multiplicar en toda la tierra. Se va a llenar. Lo dijo, los hijos de Dios aumentan más que los hijos del mundo. Gloria al Señor.
Entonces ellos se van a multiplicar. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios dice su palabra, fructificar la tierra. Gloria al Señor. Hay que fructificar, es lo que van a hacer. ¿Quién vive? Dice, pide mi tierra por herencia a las naciones. Jesús va a reinar todas las naciones durante 1000 años. Y a su nombre. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes y emitir amonestación, jueces de la tierra. Jueces de la tierra, la Biblia dice que seas prudente y admite amonestación, arrepiéntete, deja de hacer justicia con injusticia. La Biblia dice juzgar con justo juicio y no según las apariencias. ¿Quién vive? Ni juzgues por dinero también. Ahora hay tanta cosa que hay porque lo llevan preso después de que cometió un delito y está visto el delito ahí y lo sueltan. ¿Por qué lo sueltan? Por diferentes motivos. Uno, porque sueltan. Otro, porque los amenazan a los jueces fiscales, son cobardes y los cobardes no entran al reino de los cielos. El fiscal, el juez no tiene que ser cobarde ni injusto, tiene que ser justo y tiene que juzgar con justo juicio. ¿Quién vive? Porque las autoridades las ha puesto Dios y Dios le va a tomar cuenta un día. Dios los va a juzgar. Aleluya. Dice, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que confían en quién, en el Señor Jesucristo. Amén. Confiar en el Señor Jesucristo es confiar en Dios y a su nombre. Vamos a Apocalipsis. Aquí en Apocalipsis hay algo que nosotros a veces leemos, pero no entendemos nada. Nada, nada, nada. Ahora, Señor, para entender debemos de tener temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El que te enseña y te hace entender es Dios. No es una academia, no es una universidad, no es un instituto bíblico, no. Es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Aleluya. Por eso que hay tantos pastores medio raros que venden comida en su iglesia y cuando la Biblia dice que no debes de vender comida ni comer en la casa de Dios. Que viva. Ahora su libro Apocalipsis capítulo. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Capítulo 17. Versículo 14. Es lo que está pasando ahorita. Este versículo se está cumpliendo ahorita. Ya encontraron. Le voy a leer un poquito más, pero ahorita abra su Biblia en Apocalipsis 17, 14. Dice así. Pelearán contra el Cordero. ¿Ya encontraron o no? Dice, pelearán contra el Cordero. ¿Quién es este Cordero? El Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, se llama Jesucristo. Él es el Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los... es lo que están haciendo. Al pelear con Israel, están peleando con el Cordero. ¿Ya? Pelearán contra el Cordero y el Cordero, ¿qué cosa? los vencerá. ¿Quién vive? Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Los que están con Él, los que bendicen a Israel, esos son los que están con Él. Los que bendicen, aleluya, al pueblo de Dios. Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren.
Los que pelean contra él son malditos. Aleluya. Y los que apoyan a Israel son benditos. Tienen bendición. Aleluya. ¿Quién vive? Pues usted no se deje contaminar, porque ahora hay mucha cosa, pues. Habla gente que nunca lee la Biblia. Usted acuérdese lo que dice la Biblia. No esté escuchando por ahí noticias, porque las noticias, pues cada uno habla como le da la gana. Está sin Dios, man. Está en oscuridad. Y en oscuridad, pues el que anda en tinieblas no sabe ni a dónde va, quién vive. Por eso que unos hablan de una manera, otros de otra manera. El que cree en Dios no habla de diferente manera. Habla solamente lo que está escrito en la palabra de Dios. El que habla, hable conforme a las palabras que están escritas en la palabra de Dios, dice Pedro en capítulo 4, versículo 11. ¿Y a su nombre? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero vamos a leer un poquito más. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste de la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios va a permitir eso. Dios va a permitir eso. Que se peleen entre ellos. Esto también dice en Isaías capítulo 19. Egipto va a querer atacar a Israel, y Dios va a permitir que entre Egipto se peleen y ya dejan de atacar a Israel. Entre ellos se van a pelear. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Aleluya. Y aquí está también la ramera. La ramera es una iglesia que hace fornicar a todos los reyes en todas las naciones. ¿Con qué hace fornicar? Con los ídolos. Es la ramera. La ramera es la cuarta bestia que Daniel vio, la más terrible, ¿ya? La cuarta bestia. Y esa cuarta bestia en la época del Señor Jesucristo ya estaba. Ya estaba esa cuarta bestia. ¿Y de dónde viene esa cuarta bestia? De Roma. Ahí habla de las muchas aguas en Roma, en Roma, abajo hay cantidades de aguas. Alguien se porta mal, sea papa, lo que sea, le cortan el cuello y lo meten ahí en esas aguas y lo desaparecieron. Eso ahí. Gloria al Señor, ¿quién vive? Y esas muchas aguas, la ciudad sentada sobre muchas aguas es Roma, ¿ya? Y de ahí sale la cuarta bestia que va a dominar, ya está dominando. La cuarta bestia, ¿ya? Y después va a tener 7 años que va a reinar, gloria al Señor, pero la iglesia no va a estar acá. Ahorita todavía no puede reinar porque la iglesia está acá. La Biblia dice que cuando se ha quitado de en medio lo que lo detiene, entonces se manifestará aquel inico cuyo avenimiento es por obra de Satanás, y vendrá con prodigios, señales que Dios le va a permitir, para que crean a la mentira los que no quisieron creer a la verdad para ser salvos. La verdad se llama Jesucristo. ¿Quién vive? A su nombre. Ya, entonces, en la época de Jesucristo ya había, pues, esa bestia, ¿ya? Por eso es que cuando nace Jesucristo y el rey que gobernaba Israel, que era romano, el César Augusto, ese era romano. Y estaba reinando ahí en Jerusalén. Ya pidió que le muestren dónde iba a nacer ese rey, porque no quería que haya otro rey sino la cuarta bestia. Y él era parte de la cuarta bestia que sale de Roma. ¿Quién vive? Por eso que Israel estaba bajo el yugo de los romanos cuando vino Jesucristo. Ya estaban esclavizados por la autoridad de Roma. ¿Quién vive? Entonces quiso matar a Jesucristo. Pues no pudo, porque Dios lo libró. Mató a miles de niños para ver si desaparecía al que era rey
que había nacido, porque dijeron va a nacer un rey, y ese rey se llama Jesucristo, rey de reyes y señor de... En esos tiempos todavía no ejercía el reinado, ¿no? Él vino como hombre, se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió y resucitó. Ahora, en el milenio, sí va a venir como rey. Ahí sí viene como rey. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Y la ramera desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y quemarán en fuego. Es lo que va a terminar esa iglesia que está engañando. Así va a terminar. Sus mismos aliados van a hacer eso. Dios mismo lo permitirá. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Dios puso en sus corazones. Dios es el que hace, el que deshace. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Quién vive? A su nombre. Porque Dios puso en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Y dar su reino a la bestia. Y esa es la bestia, es la cuarta bestia. Pero va a tener sus 7 años que va a reinar. Dios le va a dar el reino a la bestia. Dios se lo va a dar. Y le va a dar con señales. Aleluya. Pero la iglesia ya no va a estar acá. La iglesia antes de eso ya va a ser arrebatada. Gloria al Señor. Dice... Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que va a reinar 7 años. Después de los 7 años, la bestia va a ser capturada. Y el falso profeta van a ser tomados vivos y echados en un lago de fuego. Cuando Cristo está viniendo a reinar, Él lo va a derrotar, con su palabra. Porque dice con la espada, dice, la espada es la palabra, ¿ya? Y cuando Él venga, va a llamar un ángel para que agarre al anticristo y al falso profeta vivos y los meta a un lago de fuego vivos. Ese es el fin del anticristo. Es el fin del diablo, ya que el diablo está escuchando. ¿Quién vive? A su nombre. Dice que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Roma. Es lo que reina todos los reyes de la tierra. Los reyes consultan con el Papa qué cosas lo que deben de hacer y qué cosas no deben de hacer. Porque al Papa lo consideran un dios. Aleluya. Un dios de las tinieblas. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Aquí vamos en el capítulo 13. Aquí nos va a hablar algo más sobre eso. Gloria a Dios. Versículo 1. Las dos bestias. Dice así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aleluya. ¿Qué está hablando esto? Gloria al Señor. Aleluya. El que escribe Apocalipsis, Juan, el apóstol. ¿Y quién más escribió esto? Daniel. Daniel habla en Daniel capítulo 7, versículo 12, ahí habla de esa bestia. Vamos a echarle un ojo a Daniel. Ahora subir Daniel 7, 12, ¿no? ¿Quién vive? Pues que la Biblia se lee, se escudriña. Dice el Señor, escudriña las escrituras. En Daniel 7, 12 dice,
habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Aleluya. ¿Qué cierto tiempo? Los 7 años de que va a reinar la bestia. Gloria al Señor. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Es 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Gloria al Señor. Este anciano es Jesucristo. Amén. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Qué está anunciando aquí? La venida del Señor Jesucristo. Va a venir en las nubes. De las nubes va a mandar a sus ángeles para recoger a sus escogidos. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí está hablando de las 4 bestias. 3 desaparecen y una queda, y esa que quede es la que va a reinar 7 años. Que Dios mismo la va a poner como rey. Para que crean a la mentira los que no quisieron creer a la verdad para ser salvos. Para eso Dios les envía un poder engañoso. Dios mismo le envía ese poder engañoso. El diablo no puede hacer milagros si Dios no le permite. El diablo no puede matar a nadie si Dios le permite. El diablo es un pobre diablo. ¿Quién vive? Lo que va a hacer es porque Dios le va a permitir. Aleluya. Por eso es que él va a hacer, para que crean a la mentira los que no quisieron creer a la verdad. Entonces el anticristo también va a hacer señales. Va a hacer señales. Para que se hundan más los que no quisieron creer a la verdad. Aleluya, así de sencillo. Y Dios mismo lo va a permitir. Tenga cuidado. Cuídese usted. Tenga temor de Dios. Busque a Dios. Conviértase de todo corazón. Y no lo tiente. Porque usted lo tienta, el Señor lo deja. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces aquí está hablando de las bestias. Y es, la cuarta bestia es la peor. Y esta cuarta bestia es el último reinado que va a haber en la tierra. Reinado de las naciones. Y este reinado viene de Roma. De ahí viene la mentira. De ahí vienen los ídolos. ¿O no vienen los ídolos de ella? Claro. Hablan de Dios, pero toman el nombre de Dios en vano. Ahora, Señor. Y el Señor. A ver, volvamos a Apocalipsis. Aquí en Apocalipsis hay un poquito más. Que era y no es. Eso dice la Biblia aquí. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Dice en el versículo, en el capítulo 17, versículo 9 y adelante. Abra su Biblia. Escudriñe su Biblia. Hay gente que no le entiende Apocalipsis porque no ora, pues no lee, no ora, no le interesa. Hay que interesarse en las cosas de Dios. Dice así, Apocalipsis 17, 9 y adelante. Esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Está así en su Biblia, no? Para algunos no lo hablan, ¿no? Dice el Señor para la mente que tenga sabiduría, cualquiera no. ¿Y quién es ese que tiene sabiduría en su mente? El que busca a Dios, el que se interesa, el que comienza a leer la palabra de Dios, el que se congrega. A ese Dios le da sabiduría. Si no se congrega, ¿para qué le va a dar? Aleluya. Como dicen por ahí, no eches no gastes la pólvora en gallinazo. ¿Quién vive? Dios le da sabiduría al que le busca. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted teme a Jehová, no hace cosas malas haciendo más porque tiene temor a Dios. Lo vi el pastor o no lo vea, lo vi el hermano o lo vea. Usted tiene temor a Dios y conociendo a Dios que eso no debe de hacer, usted no lo hace.
es el que tiene sabiduría, Dios le da sabiduría. Y aquí dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer. ¿Cuál es la mujer? La gran ramera. ¿Y cuál es la gran ramera? Es una iglesia que tiene nombre de mujer. ¿Quién vive? Ya. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y, gloria al Señor, y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Entregarán qué cosa? La autoridad y su poder ¿a quién? A la bestia. Y esa bestia ya está con el poder, ya está con la autoridad. Pues está engañando a todas las naciones. En la época de Jesucristo ya estaba esa bestia ya. Daniel profetizó hace unos 700 años antes que nazca el Señor Jesucristo. Y aquí donde hemos leído, habla de otro rey. Pelearán contra el Cordero, es el rey. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Con Él son llamados, elegidos y fieles. Él es el que se va a reír cuando las naciones estén pensando cosas malas contra su ungido, contra su pueblo. Él, el Cordero, se reirá, dice en Salmos capítulo 2, ¿sí o no? Pelearon con Él, pero Él los va a vencer. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Se reirá, se burlará de ellos. Porque ¿quién puede pelear contra Dios? Hay que ser bien bruto para pensar que puede pelear contra Dios o contra el pueblo de Dios y vencerlo. No va a poder vencerlo nunca, nunca. ¿Quién vive? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Cordero. Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Usted sea fiel al Señor. Aleluya. Me dijo también las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Por qué? Por ahí sale todo eso. De ahí sale. Todas las naciones están, incluso por ahí dice, soy católico, apostólico y romano. ¿Por qué romano? Dios ha puesto un pueblo en Roma, ¿no? Dios no ha puesto en Roma pueblo. El pueblo de Dios está en Israel, en Jerusalén, ahí está el pueblo de Dios. En Roma no, de Roma sale la mentira, el engaño, las huecas filosofías. Gloria al Señor, ¿quién vive? Me dijo también las aguas que has visto, donde la ramera se sienta. La ramera es una iglesia. Esa iglesia de Roma, donde está el Papa, abajo hay aguas. Cantidad de aguas pasa. No sé qué cosa pasar, pero hay cantidad de aguas. Y es lo que está diciendo. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste de la bestia, estos devorarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Quién vive?
porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Aleluya. ¿Dar su reino a quién? A la bestia. Así es, así. Y la bestia ya no va a necesitar de eso ya. Ahora sí necesita para engañar, lo necesita. Pero tiene un tiempo, ese tiempo se va a acabar. Dios me va a poner en el corazón de la bestia para que haga esto. Ya no te envases en eso. Y Él va a ser el que va a reinar durante los 7 años en todas las naciones. Entonces ya no necesita esas cosas. ¿Y por qué necesita esas cosas? Porque ya pues la iglesia ya fue arrebatada. Pecado ya no va a haber. El pecado hay ahora porque el diablo te lo pone. Ahí ya no. Idolatría ni le va a interesar la idolatría. Lora sea un narcotráfico, ni le va a interesar. ¿Ya para qué? Si a la iglesia se fue. La salvación se acabó. La gracia para las naciones gentiles se terminó. Entonces él no necesita nada. Y por eso la gente va a tener hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Por qué ahora no tiene hambre ni sed de la palabra de Dios? Por más que se le dice a la gente que lea la Biblia para que no ande ciego, no la leen. Porque el diablo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Cuando ya la iglesia se va, ya no le interesa nada a él. Ya no le interesa nada. Aparentemente, tranquilo, por eso que la gente le va a seguir. Apocalipsis capítulo 13. La gente va a decir, este es el hombre que necesitamos. ¿Quién como la bestia? ¿Quién le hará guerra? ¿Quién le podrá vencer? Porque Dios le va a dar ese poder. El que le va a vencer se llama Jesucristo, que va a venir cuando venga con su ejército celestial. ¿Cuál es el ejército celestial? Los que fuimos arrebatados antes de que venga el anticristo. ¿Quién vive? En el mismo momento que la iglesia arrebatada, pasará 2, 3 horas y se manifiesta el anticristo. Y prohíbe a toda la humanidad que hablen del arrebatamiento. Así es, así. Ella sabe que Biblia ya no va a haber. Ella sabe que la gracia se terminó, que le queda campo libre para engañar. Y va a engañar a todos los que no quisieron creer a la verdad para ser salvos. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Quiere usted enterarse de eso? No. A ver, abra su Biblia en 2 de Tesalonicenses. Oyente la radio también, compartamos la Biblia. Sea inteligente. Aleluya. 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5 adelante. Aleluya. Abra su Biblia. Y aquí terminamos ya. Gloria al Señor. Es la iglesia pentecostal a cosecha oyentes. Predicamos la palabra de Dios tal como está escrita. Aleluya. ¿Ya encontraron? Dice así. ¿No os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Le está diciendo, y ahora sabe lo que lo detiene. Pablo les hablaba de eso y les había hablado que lo detiene es el Espíritu Santo. Lo que lo detiene es la iglesia del Señor Jesucristo, que predica con milagros y señales. Eso le está diciendo, o sea, eso les había dicho ya Pablo. ¿Acordáis que lo que les dije? Ya. Y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué va a ser quitado de en medio? La iglesia. La iglesia va a ser arrebatada. Eso es lo que lo detiene el anticristo. El anticristo, el diablo sale gritando con la iglesia, o no sale gritando. El diablo sale gritando. El mismo diablo sale gritando aquí. ¿Quién eres tú, el diablo? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué gritas? Me estoy quemando. ¿Quién vive? Aleluya.
Dice, porque está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifiesta aquel inicuo. Pablo lo llama inicuo. Usted también sepa que es un inicuo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. A quien el Señor matará con el espíritu de su... ¿Cuál es el espíritu de su boca? Él dice la palabra... Manda a un ángel que lo capture al anticristo y el falso profeta y los meta vivos a un lago de fuego. Es la espada, pues. La espada es la palabra. ¿Quién vive? A su nombre. Y historia con resplandor de su venida. ¿Con resplandor de qué? De su venida. ¿A qué va a venir? A reinar como rey de reyes durante 1000 años, y vendrá con sus santos escogidos, como dice Apocalipsis capítulo 19, los que fueron arrebatados. Seguimos. Gloria al Señor. El versículo 9. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Inico cuyo advenimiento es por obra de quién? De Satanás. Satanás. Con gran poder y señales y prodigios. Mentirosos. Va a tener señales, va a tener prodigios, va a hacer llover fuego del cielo delante de los hombres y los hombres lo van a mirar y va a prosperarlo todo y la tierra se va a estar tranquila, ya no va a haber ni guerra, ni pleito, ni nada. La tierra va a estar tranquila y la gente se va a maravillar y van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién la podrá vencer? ¿Quién le podrá hacer daño? ¿Quién vive? Aleluya. Humanamente nadie va a ponerse si es el diablo. Al diablo se le vence solamente cuando estamos con Dios. Y la tierra va a estar en esos días sin Dios. Al diablo sin Dios no lo puede vencer nadie. Aleluya. ¿Quién vive? Acá lo vencemos porque estamos con Dios. Por eso lo vencemos, lo derrotamos. Ahora, Señor, pero allí ya la iglesia no está. Entonces, ¿quién le podrá hacer guerra? Nadie, porque es el diablo. Gloria al Señor. Dice, inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Mentirosos, no son verdaderos, sino que Dios le va a permitir los 7 años que tenga estas señales. Pero son mentirosos, pues eso no te lleva a la vida eterna, sino te lleva a la condenación eterna. También para que vayas al infierno, Dios va a permitir señales. ¿Quién vive? Ya, el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los que se salvaron ya pues se fueron con el Señor, ya no está acá. ¿Quién vive? Salvo algunos que son fríos, se quedaron. Y a esos fríos se los va a perseguir, porque eso dice Apocalipsis 13:7. Vi hacer guerra a los santos y vencerlos. Vi hacer guerra a los santos y ¿quiénes son los santos? Creyeron en Jesucristo, pero nunca se acercaron a la iglesia, nunca leyeron la Biblia. Y vino el anticristo, se van a quedar, Cristo no lo va a arrebatar. Pero tienen una pequeña esperanza, ¿cuál? Que muera decapitado. Y Dios no quiere eso, lo va a decapitar. Y decapitándolo, usted se salva, porque aceptó a Jesucristo. Nunca se congregó, nunca... pero se salvó. La paga del pecado es muerte. ¿Y por qué se salvó? Porque usted aceptó a Jesús, lo confesó con su boca que Jesús es el Señor. La Biblia dice, todo el que confesare el nombre del Señor será salvo. De una o de otra manera, pero se salva. Ahí está el problema. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hay algunos que invocan el nombre del Señor y nunca se congregan. Pero está sellado con el Espíritu Santo, como dice Apocalipsis en Efesios 1:13. Al estar sellado, el anticristo no puede sellarlo, pues ya tiene sello. Pero sí lo va a perseguir y lo va a decapitar. Y su alma llega a la presencia de Dios y se salva. ¿Quién vive? Seguimos acá. Y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién les envía el poder engañoso?
¿Quién les envía el poder engañoso? Dios. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Ni el diablo puede recibir algo si no le da Dios del cielo. Para que el diablo haga algo, es porque Dios se lo da. Si Dios no le da, el diablo es un pobre diablo. Para que lo ataque el diablo a Job, Dios le dio el permiso. ¿Ya? Dios le dio el permiso. Para que zarandee a los discípulos, Dios le dio permiso. Dios le dio permiso. Él no puede hacer nada, nada, si Dios no le da permiso. Usted se porta bien, el diablo no puede ni acusarlo, nada. Y tampoco puede pedir permiso, porque ¿para qué va a pedir permiso? No puede pedir permiso. Cuando el diablo te ve que pecas, te acusa. Y una vez que te acusa, ahí es donde ya pide permiso. Porque te acusó. Dice Zacarías capítulo 3 que el diablo acusaba al siervo Josué, al ministro. Josué algo había hecho, estaba con sus vestiduras viles, estaba orando y el diablo estaba acusándolo allí. El que acusa es él, el diablo acusa. El cristiano que quiere ser salvo no debe de acusar a nadie. Porque el Señor Jesús dice, no acuses para que no seas acusado. No condenes para que no seas condenado. Con la misma vara que mires, con esa vas a ser medido. ¿Quién vive? Y luego dice, hipócrita, primero sácate la viga de tus ojos para que puedas sacar la paja del ojo ajeno. Yo acuso cuando yo estoy peor que ese que estoy acusando. Por eso no acuse a nadie. Sea como niño en la malicia. ¿Quién vive? Y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no quisieron, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Aleluya. ¿Quién vive? Hay que tener cuidado, Dios es amor, Dios es misericordia, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Usted quiere pecar, Dios lo deja, así es así, porque el hombre está libre a albedrío, ¿no? Y lo hunde más, Israel eso le pasó, ¿no? Israel, ¿cuál fue su caída? Que pensaba que José con María habían fornicado y ahí habían tenido el hijo que se llama Jesús. Pues a Jesús le decían, nosotros no somos hijos de fornicación porque Dios permitió que José se comprometa con María para casarse. Y José vivía con María sin casarse. Pero José, como era justo, no la tocaba. Y ahí aparece María embarazada. ¿Y de qué fue embarazada? Por el Espíritu Santo. Y los judíos, como veían que vivían juntos, ya dijeron, ah, ya, ellos ya fornicaron. Por eso le decían así, pues. Dios mismo permitió eso, para que se hundan más. ¿Quién vive? Hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado con las cosas de Dios. Témale al Señor, humíllese a Dios. El Señor dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios no escucha la oración del pecador. Dios escucha la oración de uno que se humilla y le reconoce que es Dios Todopoderoso. ¿Quién vive? Dios bendiga a cada hermano, que vamos a poner de pie. Vamos a gracias al Señor. Aleluya. Todo de pie. Gloria a Dios. Y un momentito, ya vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar, vamos a invitar a que acepten a Jesucristo, los que quieran recibirlo. Aleluya. Recíbalo para que después no esté recibiendo un espíritu de engaño. Y también vamos a orar por ofrendas, si alguien que quiera ofrendar voluntariamente, son las ofrendas, no es obligatorio. Oremos, levanta su mano para Dios. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a todos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Derrama tu bendición, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a entender y poner por obra tus palabras, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Reprendo demonios, reprendo espíritus inmundos. Salga demonios, salga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Baje sus manos. Quiero hacer una oración por los que quieran a recibir a Jesucristo como su Salvador. Y los que oyentes que nos escuchan también quieren convertirse al Evangelio, conviértese. Escuchando por la radio usted puede salvarse. Usted, si es que usted está creyendo, el que cree, ese se salva. ¿Ya? El Señor dice, el que recibe y el que yo enviare, a mí me recibe. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gracias a Dios, el Señor está mostrando que mucha gente que sin llegar a la iglesia está salvándose. Solamente por ser fieles oyentes de la voz de salvación. Y creer en la palabra de su siervo. Y no dan oídos a otra cosa. Por eso se ha vuelto uno recién, fiel oyente de la voz de salvación. Le predicaba, decía que no, no y no, porque no creen los hombres. Pero sí creía en lo que predicaba el pastor Córdoba. Y él decía, si el pastor Córdoba viene por acá, por donde yo estoy escuchando, y pone una iglesia, ahí sí yo me voy a escuchar. Porque yo creo lo que el pastor Córdoba dice, eso es. Y se murió y se salvó. Se salvó, sin llegar a la iglesia. Fiel escuchando la voz de salvación. Ahora, ¿qué dice? ¿Que él estará con los fieles o no? Él fue fiel. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y usted está aquí también. Dele gracias a Dios que yo lo he traído. Vamos a orar. Levanta tu mano para Dios. Y vamos a reconciliar los hermanos también. Comienza así. Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. He oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Señor, ten misericordia. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya.